Ese carácter, oye, que la benignidad del Señor te trae estas cosas. Oye, que no te va a dejar que seas desobediente. Amén. La desobediencia en la iglesia, la desobediencia en el reino de Dios es lo peor que puedas traer en tu vida. Amén. Si oyes mensajes, mensaje tras mensaje tras mensaje, y no cambia nada y nada, ahí está una desobediencia que no pega ahí y salta porque no quieres recibir. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Así es que Dios nos quiere engrandecer con su benignidad, porque la necesidad siempre va a ser grande. Amén. Y yo quisiera ver a todos ustedes aquí que algo tremendo, grandísimo pasa. Amén. No quiero que le anden haciendo caso a nadie por ningún lado. Amén. No quiero, porque el ambiente que Dios tiene aquí es para nosotros. No. A mí nadie me puede decir nada. Oye, no le hace que yo nunca dejé que nadie me que esto y que lo. Forget it, man. En esos años hablaba puro inglés. Forget it. I've got my church. Nobody's going to mess with me. Yo tengo mi iglesia. Amén. Nadie va a andarme cambiando de opiniones ni nada y que para ir para acá. Hermanos, aquí tenemos lo que debemos de tener. Aquí tenemos lo que funciona. ¿Sí o no, hermanos? Aquí tenemos lo que funciona. Amén. El Señor ha cambiado cosas aquí. ¿Por qué? Porque Él está en nuestra iglesia. Amén. El Señor quiere crear un ambiente en medio de nosotros para que cambien más cosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay cosas que todavía tienen que cambiar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo estaba oyendo a las hermanas predicar ahí. En los CDs. No está aquí Iván, ¿verdad? No se fue para allá. Y pues yo quería oír porque le pregunté a Lisa, oye, aquí, acá, o cómo, quién, cuándo, qué. Y Lisa, si mi esposa me dice, eso es ley. Y no echa mentiras. Amén. Estaba oyendo. Y cuando oí a mi esposa ahí, también la oí a mi esposa. Válgame Dios. Yo no sé, ustedes, if you all were excited about this, el mensaje ese que habló Lisa, yo si hubiera estado aquí me hubiera estado torciendo por donde quiera. Oye, no que le esté levantando, pero tú sabes, el equipadas con el amor de Dios, decía esto y decía el otro y mi corazón se hacía. Oye, y otras que hablaron aquí, oye, qué bien hablaron, estamos progresando grandemente. Hasta que se me salieron unas lágrimas para que mire, Lisa. Al cabo no es la primera vez que me hace llorar. Me ha hecho llorar antes. Pero oye, qué cosa, tenemos en nuestra iglesia algo tremendo. El Señor quiere hacer cosas, oye, como dijo el salmista, yo nunca me había fijado en esta escritura, a lo mejor ustedes sí, pero yo nunca me había fijado. Oye, como lo dice, con tu benignidad, después de que me dices ese escudo para protegerme y después de que me dices esa potencia, ese poder, esa diestra quiere decir poder, después de que me dices el poder, lo perfeccionaste con tu benignidad para engrandecerme. Y ha de haber pensado el salmista David, por causa de estas cosas, cuando andaba yo de pastorcito allí, ha de haber pensado, esa benignidad se engrandeció en mi vida porque te di la honra y la gloria y me ayudaste a matar al gigante y allí me engrandeciste grandemente. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Qué cosa tan tremenda! ¡Hay necesidad grande de ser engrandecido por Dios! ¡La iglesia necesita tu ayuda! ¡Deja que el Señor te engrandezca! ¡Amén! ¡Amén! El Señor puede cambiar a cualquier persona. Amén. Yo no sé quién decía esta palabra. No sé si fue Isaac o no sé quién, pero el Señor puede agarrar un pelagatos y lo puede cambiar. Aún estando en la iglesia puede haber un pelagatos ahí. Lo puede cambiar y convertir en algo tremendo y poderoso. ¿Por qué? Porque es la benignidad del Señor. Te va a cambiar para una persona tremenda. Que cuando vas andando, los demonios tienen que abrir paso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor que tenemos esto en disponible en nuestras manos. Aleluya. Que Dios quiere cambiarme. Y Dios no quiere que andes de hiperactivo, ¿cómo se dice? Hay gente que es hiperactiva, que aquí no. Dios no quiere eso. Amén. No quieres ahí que andes paranoico tampoco. Amén. Tengo el poder de Dios. Tengo el escudo de Dios. Él me engrandeció con su benignidad. Esto lo voy a hacer con la ayuda de Dios y va a suceder. No tengo que andar todo nervioso porque ya conozco a mi Dios. Ya lo conozco bien de lo que Él puede hacer. Aleluya. Puede levantarme más arriba que todos mis problemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alguien levántese y diga gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, no sé si están bien fríos, se quedó ahí arriba, chécale Freddy por favor. Amén. Así es de que hermanos, son cosas muy importantes. Nunca he visto yo, se está pasando el tiempo bien rápido. Nunca he visto yo oportunidades tan grandes en nuestra iglesia como ahorita. Amén. Que se nos han presentado por la mano de Dios. Y por eso digo, cuando Él te engrandece, amén, hay necesidad y oportunidades grandes en nuestra iglesia. A mí no me importa que digan quien diga. La semana pasada, no me acuerdo, hace dos semanas me habló el hermano Leal cuando venía para atrás. Oye, a mí no me importa que diga Leal o que diga quien diga. A mí no me importa que digan que acá y allá y acá estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo aquí lo que Dios nos tiene haciendo. A mí no me importa, oye, si abren 1,000 iglesias, nosotros estamos haciendo aquí la voluntad de Dios, aleluya. Y Dios nos va a bendecir más, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo nunca andaba hablando y yo algún día voy a pastorear una iglesia y algún día, oye, cuando la gente habla así, nunca se llega el día. No se llega el día. He visto muchas gentes así, no lo estoy diciendo por nadie aquí. Lo mejor es y dejar a Dios que haga lo que va a hacer. Amén. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermano. Amén. Así es que
Mira, óyeme lo que te voy a decir. Si Dios te engrandece, no hay nada que ninguna persona pueda hacer. Si Él te engrandece, nadie puede cambiar esa situación. Amén. Y yo me siento privilegiado que estoy donde estoy. No me estoy jactando, pero me siento privilegiado estar pastoreando a ustedes aquí. Amén. No son rebeldes, hay uno que otro, posiblemente que yo no sepa. Son gentes buenas, amén. No andan buscando por su propia cuenta. No andan comparando con nadie, nada. Eso es muy importante. No estamos aquí para andar comparando con nadie, amén. Pero si Dios te engrandece, no hay nada que nadie, ni los diablos pueden hacer nada. Y quiero enseñarte algo aquí. El salmista David sabe lo que estaba haciendo. En Primera de Samuel 18:7. Si alguien me lee eso rapidito, por favor. Si puedes ver bien, pero parece que dijiste que estás teniendo problemas el otro día. A lo mejor vas a tener que ir con Zacarías ahí. Primera de Samuel 18:7. Mira, aquí fue donde sucedió la vida, el cambio de la vida de David, donde Dios lo engrandeció por su benignidad. Pero déjame decirte la historia rápidamente. Pasaban y dijo Samuel, tráiganme a todos sus hijos, tráiganmelos para acá. Y trajeron a todos, y todos bien grandotes y fuertes. Y con unos brazones así grandotes y quién sabe qué pasaban ahí. Y el Señor le decía a Samuel, ese no es. Que pase otro. Y Dios le decía, ese no es. Y luego, cuando estaban haciendo eso, Dios reprendió a Samuel. Le dijo, el hombre se mira nomás en lo exterior, pero yo miro el corazón de la persona. Amén. Hermano, tenemos que cambiar aquí. El Señor está viendo tu corazón, y si tu corazón no está preparado para que Él pueda engrandecerte, no lo va a hacer. Pero el corazón de alguien que no le hablaron ahí, porque eran 9 hermanos, pero al otro lo dejaron allá y no le hablaron que era David, porque estaba pequeño, estaba chiquito, tú sabes, no era soldado, siempre andaba llevándoles queso, llevándoles pan y cuidando las ovejas y cantando alabanzas allá, lo que su papá, su mamá y sus hermanos hacían. Y le dijo, ¿no tienes otro hijo por ahí? Y dijo, sí, pero allá anda cuidando las ovejas. Allá anda ocupado en esas cosas. Tráemelo para acá. Y cuando lo trajeron dijo, aquí nos vamos a sentar nosotros hasta que no llegue tu hijo David. Cuando llegue, entonces sí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí. Mira, esto fue lo que hizo. Ojalá que eso sea. Léele. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían. Oh, esa no es la escritura, pero como quiera. Dale. Saúl hirió a sus miles. Saúl hirió a sus miles. Y David a sus 10,000. Y David a sus 10,000. Fíjate nomás, como Dios engrandeció a David. Pero la escritura que yo creía, yo creo que ahí por ahí está, dice así. Y cuando vino David, Samuel agarró el cuerno de aceite y se lo echó en la cabeza. Y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. Aleluya. Si Dios te engrandece, te va a engrandecer para siempre. Amén. La obediencia va para afuera. Tus pensamientos van para afuera. Lo que vas a hacer, vas a hacer porque Dios quiere que hagas. Aleluya, gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor. Amén. Así es de que son cosas muy importantes aquí. Y al rey Saúl le dio envidia, pero envidia que se lo comió, la envidia. Hey, déjame decirte algo, hermanos, óiganme bien. Si tú tienes envidia, te va a comer. Te va a comer. Tu vida
está arruinada para siempre si tienes envidia. Amén. No puedes tener envidia. Le di una envidia terrible. Que dice, el siguiente versículo dice: y Jehová envió un espíritu malo sobre Saúl y lo atormentaba por la envidia que tenía. Yo no le voy a tener envidia a nadie. Amén. Porque de todo a todo, el que hace la obra es el Señor. Yo estoy aquí predicando, yo estoy aquí, oye, esta es habilidad que Dios me ha dado, pero oye, la obra es del Señor. Él recibe la honra y la gloria por todo, por esa silla, por todo lo que ha pasado aquí, por los que cantan, por todos los que enseñan en la escuela dominical. La honra y la gloria es para el Señor, amén. Si tú te enfermas, si te sanas, es la honra y la gloria es para Dios, amén. Gloria a Dios. Si un cristiano va al hospital, y deben de ir, hermanos, yo nunca te diré que no vayas al doctor y que no vayas al hospital, debemos de ir. Pero si un cristiano va al hospital, tú sabes, y comienza a comentar: fui al doctor, me pusieron una inyección y óyeme, esa inyección me quitó la enfermedad rapidito. Amén. Y y no dices nada de que el Señor, y no dices nada, aunque lo digas o no lo digas, el Señor recibe la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjame decirte lo que pasó con mi mamá. Mi mamá tenía cáncer maligno en el colon, en la tripa gorda. Oye, no sé cómo se dice en español. Anyway, colon, ok. Oye, tenía cáncer maligno. Y dijo el doctor: lo único que podemos hacer es abrir ahí y cortarte un pedazo de esa tripa grande ahí. Y dice: y vamos a hacer cirugía exploratoria, se dice, exploratory surgery. Y ahí nos vamos a fijar con algo y todo eso, tú sabes. Antes de que operaran a mi mamá, fíjate, mi mamá como era, no tenía ni una onza de miedo ahí. Muchos de nosotros estuviéramos ahí, ay, qué miedo tengo. Asustados de a tiro, no tenía nada de miedo, nada. Y le habló al doctor, el doctor Muñiz se llamaba. Le dijo: venga para acá, doctor. Era español, pero hablaba español muy bien y puro inglés casi. Y dijo: venga para acá, doctor. Y dijo: deme sus manos. Y le agarró sus manos así y le dijo: que estas manos que usted tiene sean por las manos de Jesucristo, que me van a operar a mí en este día para que todo salga bien. Y el doctor nomás se le quedó viendo y dijo: qué mujer tan chula eres tú. Le dijo así. Le sacaron ese pedazo. Mi esposa la cuidó como por 6 meses. Ella quería bastante a mi esposa, porque mi esposa siempre la trató como su propia madre. Oye, y cuando todo pasó, ya no volvió el cáncer, todo salió bien, aleluya, porque tenía su confianza en Dios, amén. Oye, la benignidad de Dios. El doctor no recibió la honra y la gloria, Dios recibió la honra y la gloria, aleluya. Hay que darle al Señor la honra y la gloria por lo que nos está presentando aquí en esta noche. Amén. Hay gente que, oye, no quiero que se levanten de aquí y digan: no, no, ya se acabó el mensaje. Y nada te afectó, nada te movió. Óigame, déjame decirte algo. Algo tiene que funcionar ahí. Oye, es del Señor. Nos está presentando un plato tremendo de comida aquí. Amén, me la paso yo con hambre porque no puedo comer esto, no puedo comer esto otro, no puedo comer acá. No puedo comer. Válgame, ¿qué puedo comer? O no sé, ya tengo cuidado con lo que me como. Estoy yendo al McDonald's en la mañana porque es fácil ahí de volar. Y estaba comiendo sausage and egg biscuit with cheese y hash browns. Y por un tiempo no me estaba afectando, pero me di cuenta que
Tú sabes, me estaba afectando porque me checo la sangre. Pues oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ahora me fijé en las calorías y dice, Egg McMuffin, bien poquitas calorías. Me agarro un Egg McMuffin y en vez de las hash browns, agarro un yogurt. Está funcionando tremendamente. Oye, ya no, me dan ganas de comer comida sabrosa aquí, comida sabrosa allá, y se me hace, teniendo cuidado así, a lo mejor vivo unos 10 años más cuando se llegue el tiempo, en vez de, oye, matarme yo mismo, yo no voy a andar comiendo manteca. Alguien me dijo, oye, fuimos al restaurante mexicano, y Fela dijo, oye, ¿no tienen menudo aquí? Y dijo, ¿para qué quieres menudo? Pues ya casi te estás muriendo. Le dije a Fela, ya casi te estás muriendo y quieren menudo. Amén. Pero sabes que tenemos un Dios que nos está cuidando. Y si te engrandece para la obra de Él, Él no te va a dejar que te mueras hasta que sea tiempo que Él te quiera llevar. Aleluya. No le hace quien diga qué. El Señor te quiere engrandecer grandemente. Amén. Amén. Deja que fluya la benignidad de Dios en tu vida y tenemos mejor oportunidad nosotros que David, porque es fruto del Espíritu Santo. Benignidad, fruto del Espíritu Santo. Y mira lo que escribió aquí David en Salmos 4:18. Dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos está comparando con la perfección del día. El día de hoy que el Señor habló en existencia. Amén. Me está comparando con ese día. Nadie puede cambiar tu situación. Si eres justo, eres como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si en ese día vinieron los relámpagos, los truenos, los chubascos, es perfecto porque Dios lo crió. Amén. Y la vida de nosotros hoy es a la perfección cuando dejas que Dios haga. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Así es de que dice: tu benignidad me ha engrandecido. Entonces David atribuyó su grandeza personal no a él mismo, pero a la benignidad de Dios. Amén. Y fue la benignidad de Dios. Y la escritura que estaba buscando yo era 1 Samuel 16:13, donde dice que aquel le echó el aceite con el cuerno. Aquí la tenía, nomás que me confundí ahí un poco, culpa de ustedes. Pero fíjate, oye, él atribuyó al Señor, no a él mismo. Aunque, oye, estaba tremendo para pelear. ¿Tú sabían ustedes que el rey Saúl estaba 6 pies 10 de alto? No sé si sabían, ¿sabían ustedes? ¿Nadie sabía eso? 6 pies 10 de alto y David estaba como, así como Isaac, 5'8". Enseguida de Saúl, yo creo que se miraba como un enano, yo creo. Pues ahora yo que estoy mucho menos que eso. Tú sabes. ¿Y sabes una cosa? La palabra nos enseña ahí en las crónicas y en Samuel, que cuando venía David, que el rey Saúl temblaba de temor. Porque, no porque David era fuerte, pero porque David tenía la habilidad de Dios en su vida. Porque si David mataba a sus 10,000 y aquel sus 1,000, es que David estaba tremendo para pelear. Amén. Hay gente que está tremenda para pelear físicamente. Gracias al Señor que nunca me peleé con mi hermano. Una vez nos íbamos a pelear y no me quiso entrar y me fijo yo para atrás. Gracias al Señor que este hombre no me entró porque me hubiera arruinado ahí. Tremendo para pelear. Y yo sé porque lo vi en acción un día.
Y dije, oh, válgame Dios, ¿cómo le hace este hombre? Se mueve tan rápido. Pero no tanto como nuestro guacho Macaulay aquí, pero. Pero tú sabes, David estaba pequeño, pero no es el tamaño para Dios, es la persona que le está sirviendo a él. Amén. Oye, yo estaré chiquito, seré hispano y todo eso, pero si el Señor me usa a mí, oye, la honra y la gloria es para el Señor, pero lo estoy dejando que me use. Hermanos, hay que dejar al Señor que nos use aquí. Amén. Si hay algo que tiene que cambiar, cámbiale. Cambia, cambia tus modos, cambia tu actitud, cambia lo que estás haciendo. Amén. No te concentres tanto nomás en una cosa. Concéntrate en la presencia del Señor. Hermanos, hermanos nuevos, déjenme decirles algo aquí a los nuevos aquí. Y no nomás a los nuevos, a muchos aquí. Déjenme decirte, no te concentres tanto primero en la palabra, tú sabes. Nos concentramos en la palabra, en casa de mi padre, gloria a Dios, sigan viniendo. Concéntrate en la presencia del Señor. Acércate al Señor y eso te prepara para ir a oír. Algo más importante que cualquier otra cosa, créelo o no lo creas. Prepárate para venir a lo que te va a presentar el Señor aquí, en el culto este, en esta noche. Si tú estás preparado espiritualmente y recibes esta enseñanza, esta predicación, te va a ayudar más que cualquier estudio bíblico. Dios te está hablando, te está bendiciendo, quiere darte lo que tú necesitas para hacer lo que debes de hacer. Aleluya. Tu benignidad me ha engrandecido. Yo no tengo nada que ver con eso. El Señor es el que tiene que ver con eso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, damos gracias al Señor, hermanos. El Señor está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. Y queremos darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es de que hay otra traducción. Tu providencia es otra traducción. Me ha engrandecido. Amén. Y providencia, lo que es providencia, lo que Dios provee, es benignidad en acción. Eso es lo que es. Benignidad en acción. Tú sabes, la benignidad siempre está lista para actuar, pero tienes que darle lugar para que actúe. Amén. No puedes estar ahí sentadote todo el tiempo, sin orar, sin estudiar, sin concentrarte en las cosas del Señor, y de repente dices, Señor, dame tu benignidad. No te va a dar nada. No te va a dar nada. Tienes que postrarte delante de Dios. Y si lo tienes que hacer por días y días y días, hazlo, porque viene de repente la benignidad de Dios, amén, y te cambia, y te bendice, y te engrandece, aleluya, porque tú estás esperando con tu espíritu lo que Dios tiene para ti, gloria a Dios, amén. Así es que hermanos, ya se pasó el tiempo, vamos a ponernos de pie. Hay que dejar al Señor que haga algo en nuestra vida. Yo quería compartir esto contigo. Amén. Y es posible que hable más de esto, pero por ahorita vamos a concentrarnos en el Señor, hermanos. Y acércate al Señor si es posible. No nos va a doler gastar unos 5 minutos o 7 minutos aquí. Amén. Dios es bueno y quiere cosas buenas para nosotros. Y por mientras que hacemos una oración, concéntrate en el Señor. Vénganse, hermanos, vénganse para acá, para enfrente. El Señor te invita, Él te invita a que vengas delante de Él. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú, Señor, nos estás bendiciendo con tu palabra y deseas lo mejor para nosotros, Señor. No quieres que nos quedemos en balde sin hacer nada. Quieres que hagamos algo con lo que tú nos estás presentando cada vez que venimos a tu casa, Señor. Necesitamos de ti grandemente, Señor.
Diariamente queremos acercarnos más a ti. Bendice a tu pueblo que está aquí, Señor, en este altar, y dales lo que necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Por mientras